un enorme error haber encarcelado a Arturo Contreras, Fernando Vargas, Rodríguez Carrillo, Luis Contreras. Y hasta el Chela Ayuso. No, lo de Chela Ayuso, no, ahorita les digo por qué, pero no lo encarcelé realmente, lo metí ahí para ordenarlo. No, ahorita les digo, no, ese sí lo ordené, pero no fue cárcel, fue que durmiera ahí para que no anduviera de abusón. Ahorita les digo, no hay agua en las regiones, contrato pipas y a repartir agua, y de pronto me dicen que el Chelsea llevó una pipa. Ay, traían el conflicto, la gente Magali, que mi gran amiga que quiero mucho, Yolanda de la UCI, Elizabeth López Melo, era el conflicto permanente. Entonces este se lleva una pipa nomás para los colonos, y dicen, para los FUC, Frente Único Colón de Magali. Entonces dije, no, pues así no son las cosas. Agarran ese cabrón, les dije, y me lo meten ahí a dormir en el... En los separos. Sí, fue cuando Magali Pélale se fue hasta México a ver a Carlos Rojas. No había necesidad, tal vez muy brusco de mi parte, pero yo quería que entendieran que había autoridad. Y la autoridad estaba distribuyendo el agua y no se valía que agarraran su pipa como propiedad. ¿Sí me explico? ¿Cómo no? Cancún no estaba tan facilito, pero lo puse en orden.